porque antes que ustedes empiecen a tirar toalla, aquí en el norte no hay ningún rey, ni hay ningún king, ni hay ninguna mierda. Porque tú saliste con un disparate, los otros dicen que es sensato, que fulano, que debatiendo con los detalles, no de fulano. Y te voy a explicar por qué, te voy a explicar por cero qué. Cero promo, güey. Esta decisión cero promo, Por favor, ya lo leí, yo sé que pagar, porque está bien eso. We're the hottest niggas in New England right now, bitch. So suit up, nigga. Suit up. I'm gonna put that ass up, bitch. We're on it hot right now. Momento, te voy a explicar por qué. Un rey es compuesto por liderazgo, primeramente. Wey, pero hay que hacer introducción primero antes de comenzar. Date tranquilo, compadre, déjame tranquilo. Déjame tiempo y dame banda. No, oye, el rey. Oye, fluye después. Tranquilo, oye, el rey, eso viene ahora. Eso viene ahora, introducción viene ahora. El rey. Ese golpe de adelante. El rey de aquí es compuesto por liderazgo. Me dan banda usted y a mí. Me dan bando, me paro y me voy. No, siento. Siéntame la cámara y le dejo la comida. Siéntate. Que tú todos los domingos. Que tú estás, oye, tú te veas tan bonito en la cámara. Oye. Estás tranquilo, me tú estás todo. A ver, no. Y estás tranquilo, por todo lo que tú estuve, ahora sí. Tú estás todo, te prendí. Oye, la cámara está prendida. Y dejen la buena correr, porque yo entonces. Yo. La cámara. Me sacaron de mi vaina, monstruo. Lo que tú dijiste de los reyes, la vaina. That's bullshit, te voy a explicar por qué, porque esos tigres monstruos han demostrado un liderazgo aquí. Era el pollo Marión, empezamos con eso. Prende, dame la introducción, ¿qué es lo que tú dices? ¿Quién tú eres? Vamos allá, No le damos introducción, brother. Oye, ¿qué es lo que es? Somos la película, la nueva película. Ellos Rocco TV Show en la casa, mi ladino acompañador, trapa al mundo. Tenemos este tipo que está desacatado, no nos deja hacer absolutamente nada, no se calla. Entonces, Miladín, ¿cuál es el motivo tuyo de tú estar aquí hoy y hablar toda que la mierda? Que vengo todos los domingos a hablar mierda para acá. Entonces el moreno allá ya me quilló y todos los domingos lo voy a prender y le prendo su pámpara porque que dame banda. Tra, déjenme tranquilo que yo lo que vine aquí fue a botarle fuego a estos tigres. Y empecé contigo sin introducción y nada, te voy a explicar por qué. Porque de todo lo que hablamos afuera, a mí me chocó eso que tú dijiste, que sensato, es el nuevo, es el king del movimiento estadounidense. Y eso me chocó. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. Y no me digas que yo sé que yo lo escuché. Pero déjame hacer una pregunta. ¿Por qué en la historia del movimiento del norte que ustedes tienen, ustedes nunca mencionan a Sensato cuando Sensato fue uno de los primeros en salir? Dale para allá. Se jodió la promoción. Oye, en joder con el movimiento del norte, ¿por qué no está en la historia? Mi opinión. Ustedes nada más mencionan a Tali, a Mesías. Dime. Estos caballeros no son responsables a lo que salga de mi boca. Porque esto es un contenido, una plataforma que se me está brindando. Y gracias a Ángel, gracias a ti también por el apoyo. Todos los domingos vamos a decir lo mismo. Somos la maldita para ahora mismo. Oye, Teto. No han apoyado a nadie, manito. Sensato. Dime un artista que Sensato pegó. De Estados Unidos. De la nueva era, de la nueva sangre. Mencióname uno. Casi la mayoría. ¿Cuáles? ¿Con cuáles? Guay, pues me suena un montico de ellos. Casi la porque es el santo hermano tuyo, Oye, y tú, tranquilo, defiende tu amigo, que eso no importa. Es sensato, esa es mi opinión, manito. Todos los Spanish Rhymes que se hacían eran de Sensato. Pero, Spanish Rhymes featuring, ¿quién? Él solo. No, pero que él influía a otro. Mencióneme un artista de la nueva era que Sensato pegó. Mencióname un artista de la nueva era, pero. Antes, cuando Sensato era Sensato, Sensato trajo una ola de artistas con él, que también... No, él trajo un sonido, un beneficio económico para él y su equipo, para su gente, típico artista, como todo artista. Como todo artista del norte. Pero si vamos a hablar de sus acciones, yo no puedo recall from the back of my head algo que diga, Sensato, esa marca, Sensato lo ayudó a pegar, ese muchacho. Y los tigres se merecen, te lo voy a decir porque tú no vas a tratar de la mitad. Los tigres del movimiento de New England y de este lado, estadounidense, se merecen, gracias, se merecen que artistas como Sensato le brindaran el apoyo cuando Sensato la tenía prendida de verdad. Y tú sabes que no lo hizo. O sea, no lo defiendas porque es pana tuyo. Oye, porque esa es la verdad. Sensato, aquí no es rey en el norte. Sensato es rey. Y te voy a explicar por qué. Explícame.
¿Hay una acción por ahí? No, porque escúchame. Dale por ahí. No, no, el mundo. Es cortesía. Oh, así es la vaina. Sí, manito, dale tranquilo. Nosotros estamos en lo de nosotros. Coño, Miladín. Foque. Dime. Ángel como dijo que tú eres un tostado, pero ya yo le creo. Mira, cuando prende la cámara, ¿cómo cambia? Ya yo le creo. No, ¿tú viste? ¿Tú viste? No, ya yo le creo, ya yo le creo. Mira, ya está. Dale, ven, escucha. Me disculpo por todo. No, pero escucha, sí. Escucha. Te voy a explicar por qué Sensato sí es Rey del Norte. Sensato fue uno de los primeros artistas de aquí del norte en salir del norte, en realidad. ¿Tú me estás entendiendo? Mis hijos. ¿Te recuerdas de ese disco? Claro. Eso fue uno de los discos que rompió, uno de los primeros discos que rompió de él. No, yo no fumo, ¿qué pasa? Eres un hombre serio. Senda that way. Senda. Discúlpame. Oye, yo lo voy a poner claro. Espérate, déjame que termine. Mala influencia. Miladín es un hater de Sensato. No, porque nunca. Tú sabes que sí. No, te voy a decir la historia entre mí y él. Porque tú medio hater. Tú eres medio hater. Completo pues, no. Medio. Tenemos una historia. No, una historia ahí está, de Back in the Day. El disco ahora. Malo remix de Aventura. Que eso fue un disco que se fue mundial. Tenemos What I Get to Pitus Berry. Uh-huh. Tenemos. ¿Cuál otro disco fueron? Hay muchos. Monstruo, una estrella del norte. ¿Y por qué? Que abrió puerta. Espérate, abrió puerta con su música. Pero we're talking about our movement inside. ¿Qué hizo por nuestro movimiento en sí? Porque él abrió puerta. Claro que abrió puertas al movimiento, hizo muchas colaboraciones y hizo mucho trabajo que le abrieron puertas al movimiento. Eso no es lo que estamos discutiendo aquí. Estamos discutiendo aquí, que ustedes hablaron aquí en el Rey de Norte, no hay ninguno. Porque es que ninguno ha demostrado ese liderazgo como lo ha demostrado Roche RD, el Alfa. Y un sinnúmero de artistas más en Santo Domingo que pasan la bola. Y todavía siendo demagogo, que estamos claros que Roche es demagoguísimo, el Tigre tiene un historial de que aportaba el movimiento. Aquí en el norte no hay un artista que se asimile ni un cc a las acciones de los colegas de nosotros en la República Dominicana cuando se trata de aporte a nuestro movimiento y punto. Ninguno puede ponerse ese título que aquí es rey de nada hasta que empiecen a colaborar de verdad. Doba, maldito demagogo, que te lo he dicho pileta de veces, demagogo, lo que eres tú. ¿Que tú eres que tiene la bola? Colabora, demagogo. Ahí lo vimos, mamándose lentillito, que presentándose al Alfa, lambón. Lambón, canchapo, que te apagan la pan para fuera. Pero mira, en algo que yo sí estoy de acuerdo contigo es que cada vez que un artista del norte se pega, tenemos a Chucky, tenemos a Doba, ¿qué más tenemos que se haya pegado de aquí, del norte? Pues Popola Flow. Nunca, oye, cada vez, mira, escucha, Menor Bron, cada vez que se pegan, ellos no colaboran con ningún artista nuevo, ellos se van a trabajar Santo Domingo, entonces... Y allá ni le hacen caso, porque allá ustedes bajan y son fanáticos y clientes también, porque dime un artista de allá, que el único que hizo a par de bullitas ha sido Doba, porque dime un artista del norte, desde Nueva York, que hay que bajar para el patio, y dice que le hagan caso, sí, mira, tal y bajó y le lambió los granos a Roche por todos lados. Ni una foto apareció lambiéndole por todos lados. Y baja el loco, Roche es fanático mío. Pero, uno de los ramas duros. Escúchame. Uno de los ramas duros en el movimiento lo tiene Tali con Roche. ¿Y? Rebelde. ¿Y? Bro, ¿y qué compone eso? Tú tienes y Tali sigue siendo la misma mierda a nivel de empresario. Tú tienes que entender que todo lo que venga de Tali, de Sensato y de esos tigres de Nueva York, sea bueno, él no lo va a apoyar. No. Tú no lo vas a apoyar. Escúchame, es que ustedes están hablando de sus acciones como bajen eso, que fue permiso, que estamos en una entrevista. Y esto es una vaina demasiado picante y todos los domingos es el mismo toque de queda. El toque y de yo queda. Yo soy el invitado ahora mismito, ustedes tienen su vaina al mar. Mira, y yo soy liosísimo. Es el nombre de la mega. No, es que ese respeto a la plataforma más picante de New England y la mido con todito ustedes, que ahora mismito Ángel me abre la puerta con el hombre aquí, Fubutra, para el mundo. Y todos los domingos de Nueva York para acá, tienen que saludarnos, papá. Miladín, yo quiero. Volviendo al tema. Escucha. Que el movimiento que hay que... Mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Yo no estoy hablando de la música. Tú estás hablando de que yo no lo voy a apoyar. ¿Yo de qué? De la música. Manito, el quille mío con César tocó una vez. Yo quise poner el flyer mío al level de él en una fiesta que nosotros le pagamos.
back in the day, 2000, como 12, 11, por ahí, cuando él estaba pegadísimo. Y yo de fresco, armo mi flyer, pu, y lo pongo ahí. Cuando manda a Sensato el flyer, le da para acá, y que esa foto de él está muy grande. Y me la pusieron más chiquita. Y se la mandaba, pues, y manda de nuevo, dije, está muy grande todavía, monstruo. Y cuando me puse la fiesta chiquitica, me quillé y me llené de odio. Porque y esa minimización al loco que está pagando la fiesta. Pero eso, mira, volviendo al tema. Los artistas del norte, yo no lo apunto a ellos por su música. Es por sus acciones como líderes y voces en nuestro movimiento. De que no han exigido aquí ni han tratado de hacer aporte a la comunidad. Apúntame una plataforma de un artista que tú lo veas haciendo un acto comunitario, que tú digas, mierda, monstruo, el loco está donando esa mochila allí, esos libros allí, o está pasando comida allí en Chertel o lo que sea. Y son estrellas que ya están estructuradas según tú, según la población. Entonces yo veo otras estrellas que las comparo más grandes, que hacen cosas comunitaria. Entonces, ¿quién eres tú comer mierda? Entonces, yo lo baso en eso. Un saludo a Rapear Conmigo, que ha hecho Rapear eso. Rapear Conmigo lo hizo. Que ha hecho eso. Plataforma de New Jersey. Rapear Conmigo, mío, personal. Tú sabes, colores, tú sabes para allá, pero tú estás claro que necesito saludos, charao. No, ellos tienen un saludo a mierda de que me tiran pila los flows. Los Flow Mafia, eso. Eso, los Hardboy Mafia, eso, qué sé yo. Un tardilla. La cosa bien. Y fulano, son fanáticos míos, la cosa que real. Escuchate. Yo lo van a ver, esto le va a gustar esta payola a ellos. Escuchate, Miladín, la cosa que se están haciendo bien hecha, uno tiene que reconocerla. Sí, y ellos están haciendo un buen trabajo con respecto a eso, ¿me entiendes? Yo tengo unas conversaciones con ellos, pero oye, ¿qué es lo que pasa? La ignorancia de nosotros como artistas, ha puesto nuestro género bien putrefacto. Nuestro género está podrido. Uh-huh. Mira, te voy a explicar qué tanta es la putrefacción. Y si los tigres que están ahí atrás, ¿qué es lo que es? Es una paz. Los tigres que están. Oye, de New England para acá, calculamos que hay 2 millones de dólares invertidos. Los Providence, Lawrence, Lynn, Boston, New England compone con Erico para acá. 2 millones de dólares en un movimiento. Donde tú lo plantas, tiene que haber un artista representándolo a ellos en una faceta musical alta, por lo menos más competitiva de la que tenemos hoy día. Uh-huh. ¿Cuál es el fallo? Los muchachos han grabado con los artistas de la República Dominicana. Han hecho buenos negocios. Porque yo les he visto, ustedes han visto los featuring. ¿Por qué no han cuajado? ¿Sabes por qué no han cuajado? Porque los tigres le faltan bolas para reclamar lo de ellos. Los tigres que le ponen los cuartos al artista en el patio, le faltan bolas a los colegas de nosotros, ¿sí? Para decirle a Tere, mire, mamá huevo, hágame el trabajo, nos matamos. Los tigres, antes de cogerme los cuartos a mí, dicen, Miladín, lo hacemos de gratis por si hay un fallo, porque no quieren yo conmigo. Porque no me van a coger mi cuarto, como lo han hecho el género entero aquí en Boston, y no van a hacer trabajo, monstruo. Se está hablando de un proyecto de, cuando ven a ver, sobrepasa los 2 millones de dólares, manito. El trampolín de la música no se trata que si el público aceptó tal canción y tal artista. Vamos a brincarle un tigre a esos tigres para allá. Porque están invirtiendo y tienen cuarto invertido como movimiento. Y el que está pegado del momento, cuando Martín Basso grabó con Rochi que pegan el palo, ese bajo a mierda no pudo hacer nada por el movimiento. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué no lo pudo hacer? Porque yo conozco el proyecto de él. Excusa, y yo le he dado la mano. Excúsame, Miradín, excúsame. Dígame. Pero la crema, un proyecto de 2 millones de dólares. Tenemos más de ahí invertido el movimiento de New England. Él dice en conjunto. En general. Somos un general. Movimiento, monstruo. Okay. De New England, mira. Yo estaba pensando como un proyecto, un sencillo. Mira, la cercanía de Boston a Providence es más cercano que de aquí en New York, ¿verdad? Somos New England. Uh-huh. Yo dividí a Massachusetts, lo dejé a Massachusetts, la estoy midiendo de New England para acá. Porque somos New England, somos parte del East Coast, parte del lado. Calcula los raperos de Back in Head que tú conoces, manito, que tú sabes que tienen un billete invertido, tú sabes del movimiento, ¿qué fue? Y han grabado con tigres que no han puesto los features ahí. Y el artista le ha hecho una maruña y uno le hace el trabajo. Entonces ahí yo vengo a donde se trata como movimiento. ¿Por qué los tigres no nos hemos agrupado y le hemos reclamado
a donde están los cuartos invertidos, háganos el trabajo. Porque yo pedí un artista, lo subí hasta la tarima de micro con el mayor, yo aprendí del negocio, yo aprendí lo que es el trampolín de la música, monstruo, donde yo no tengo que estar pegado. Yo llamo ahora mismo Chimbala, que me ama, yo le tiro a Roche y le di un viaje mil de Chimbala, tiene más cuarto que él y me apoya y estoy, y digo, préndeme, que estoy apagadísimo, y me manda un jumpazo. ¡Prúcuto! O llama a Tibi, o llama a fulano, préndelo, que el loco está apagado, y llamó. Y me tiran un fuetazo en las redes, prácata, porque yo sé del movimiento. Porque me tienen que brincar, porque yo invertí. Y yo tengo mi dinero invertido. Entonces yo lo veo, muchachos, el público no quiere aceptar un palo musical de nosotros. Vamos ahora a negociarlo, entonces. Pero... Yo quiero que, como tú hablas de respeto a nivel de esa gente, yo quiero que tú me expliques por qué tú tuviste que llegar al tope de Fernández a la casa del mayor clásico y hacer un video al frente de su casa para reclamar dos más el que él te debe. Ponme claro con eso. Ya, ¿qué pregunta, loco? ¿Qué pregunta? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Y yo pensé que estaba ahí. Oye, ¿por qué? Dame banda, que estoy quillado contigo. Tú sabes, Oye, mira. Por lo mismo que te estoy hablando ahora mismo, por la inversión y la mancha, escúchame esto, que deja un artista mayor en el proyecto de un artista que va en crecimiento, cuando le coge los cuartos y no le hace el trabajo. Grábate este clip, que este está duro. Esa mancha no te la quita nadie, papi. Tú vas a ser el engañado, el maltratado, el que los tigres te hacen todos los disparates desde la primera vez que dejaste que ellos te lo hagan. Desde la primera vez que dejaste que te lo hagan, manito, ahí mismito te manchaste tu proyecto musical. Porque cuando tú entras a un nivel competitivo y tú tienes el potencial y lo coco para tú llevar tu proyecto al éxito, tú no necesitas, o sea, nada, negro. Por eso yo decía lo que es el mayor, pero yo estaba seguro de que Nico Clínico me iba a apoyar, de Metal, ZM Music, La 42, Crea Fama. Fue un proyecto que le tiré como un hombre. ¿Por qué? Porque él quiso mancharme delante de mi colega, loco. Y dejamos una mancha donde me debe un máster, le perdono una deuda del 2013 y el otro máster dice que me quiere agarrar y le pongo la promoción y le pongo todo ahí, se pega el disco y dice que me quiere. Me tumbó el video de YouTube, hizo un viaje disparate. Entonces yo le dije a los colegas míos, yo le voy a traer la carrera contra el piso al que cuando los colegas míos lo vean, yo parado con un saco de tigre y una caravana frente a su casa así, con un maldito instrumental del productor más fucking duro de rap de mi país. Él va a sentir el kit. Y me llamó la policía, me llamó la DNCD y todos los tigres están claros, todo lo que él me hizo. Yo tuve que salir monstruo casi en pantaloncillo del patio, loco. Cuando esa gente me agarraron a mí en los minas y me rodearon, como que yo era un narco, saliendo yo de grabar con Cherry de tu DJ Pin Record. Ahora yo pin récord que la Montana, estoy para allá pronto. Sáquete música. Entonces, por eso mismo, por el respeto al proyecto, cuando los colegas míos, mira, si yo hubiera estado erróneo o mal en lo que yo estaba haciendo, en la guerra con el mayor, yo estaba sentado con Roche, su mejor momento. Ay, ay, tú lo viste, pero tú sabes. Claro. No me hubieran vaqueado, no me hubieran apoyado los tigres, porque ellos sabían que yo estaba adecuado. ¿Sabes lo que me dijo Roche a mi manito? Y ahí fue que yo me di cuenta del ki. Y qué tan fuerte era el proyecto Miladín Los Chelitos a nivel de polémica, que era una marca única. Cuando él me sentó a mí, estaba La Perversa ahí, estaban toditos ahí. Me sentamos, me acuerdo, estaba grabando el video Coopera con los Federico. Roche me dijo a mí, Miladín, dale banda al güey, que ya tú lo explotaste, tú demostraste que es hembra. Y lo que tú hiciste en este país no lo ha hecho nadie, ni lo va a hacer. ¿Me entiendes? Cuídate, manito, y... Porque tú estás claro, a los dos días se metieron la DNC de frente al tu DJP Record, yo haciendo ejercicio, ¡pam! Me le zapateo, y después a los dos días vuelve y me hacen el otro atentado. Ahí fue que arranqué, me los tigres de aquí y me dijeron, oh, loco, arranca para acá, porque para nosotros nos mandan a matar esa rapa a su madre, que te pasaste algo en el patio, que él cree que aquí no hay cuarto para mandarlo a matar, arranca para acá. ¿Entiendes? Antes que pase una desgracia, porque él está claro de que a ti te pasa algo para allá y nosotros, él no va a cantar más nunca en los Estados Unidos. Entonces, fue un problema que hasta Santiago Matías me llamó. Y gracias a Santiago Matías por el consejo cuando me llamó a mí medio monstruo. Bueno. Es más, gracias a nada. Te voy a explicar por qué. Porque yo estoy en indeciso. Cuando él me llama a mí, me dice a mi monstruo, mira, con lo del mayor, qué sé yo qué, porque yo estaba metiendo presión para que subieran el video a la plataforma porque estoy viral. ¿Entiendes? Diablo, qué maldita historia, lo loco. Es que esto es todos los domingos, Oye, me dice a mí, Miladín, oye, yo te agradezco por todo el apoyo a mi plataforma. Tú sabes que tú eres preferido.
A mí se me subían dos posts al día, cosa que a nadie. Por el apoyo que tú has hecho en mi plataforma 10, 15 años atrás, cuando nadie a nivel financiero en Estados Unidos pagaba por post como yo. Yo vi la visión. ¿Te entendí dónde que viene la fuerza? Porque es que me voy viral con ellos. Y a mí me dijeron otra persona, cuando yo le digo a una persona cercana, lo que me llama ese tengo, ¿te sabes lo que me dijeron a mí? Me dijeron a mí, tú sabes los tigres de raya, me dijeron a mí, cuidado, arranca para Estados Unidos. Tú sabes que tengo un par de panas deportados capo allá. Me dijeron a mí, arranca para Estados Unidos. Que esa llamada que te hicieron a ti, especialmente él, y gente del medio también, moca con eso, así mismito, lo voy a decir como me lo dijeron. Y tú estás hablando de, porque inmediatamente hay una vaina, lo contrario, te van a dar los verdaderos códigos, porque tú no eres contrario de nadie, tú estás en el medio de algo. O sea, de una vez me tiene un contrario del medio, y dice, mira, cuidado con eso, que te marearon, que suque, que patatín. Al otro día, el atentado, ¡pam! Y eso se me quedó a mí en la cabeza, porque él me llamó y yo me sentí como, como él me dijo a mí, mira, lo del mayor, no podemos apoyar esa clase de actos, porque generan violencia. Y yo le tiré con música. La que yo se le traté de tirarle frente a su casa, que nadie lo haya hecho, y tener valor, son otra cosa. Pero yo tiro con música, fue. Pero al final del día, toda esa controversia, todo lo que tú hiciste, pero tú no recibiste ese dinero para atrás. Pero lo voy a recibir, atento a mi grano. Él no se queda con lo mío. Manito, ese pana me dio a mí más de 200, como 200 mil dólares. Pero van 7 años ya. No, van más. En 2013 fue que grabamos el primer disco. Ey, tiene esperanza todavía. Fue más. Entonces, volviendo al tema de lo de Rochy, que están medio caliente ellos conmigo, que estoy quilladísimo. Rochy. Por el pipero ese guardo calle hablando mierda. Oye, Teto, yo pude empezar a analizar la fuerza que tenía el proyecto como farándula, no como cantante, porque no me ha desarrollado en una faceta como cantante. Y yo pude empezar a medir cuando yo vine para atrás para Estados Unidos, que yo vi que el proyecto aguantó el rechazo de lo que bifía con el mayor clásico. Y en la industria, oye, esto es importante, no me rechazaron los tigres, me dijeron, bienvenido, bienvenido, que tú tienes coco y necesitamos esto, porque recuérdate de tu movimiento. Y a veces se arma un problema dentro del movimiento, que como movimiento se tienen que defender. Por ejemplo, fulano acaba con Molusco. ¿Por qué? Porque se está metiendo con el movimiento del patio. ¿Le llegaste? Eso es lo que pasa aquí. ¿Cuántos artistas de Providence tú no has visto que se meten en el lío y vienen los tigres también lo dejan solo? Lo han dejado, lo hacen así porque no defienden. ¿Cómo pasó? Oye, tú hablas del movimiento de Nueva York. Hablado del movimiento de Santo Domingo. Pero tú no has hablado del movimiento de Massachusetts y no has hablado del movimiento de Providence. Y yo soy el movimiento de Massachusetts. And the whole fucking movement. There's no movement without me. Háblame de eso. ¿Por qué tú dices eso? Que no hay movimiento sin mí. ¿Eh? ¿Tú sabes por qué? Pero ellos han seguido influyendo en lo que tú tienes apagado, que tú estás batido ahora mismo. Muchos artistas. Cuando el último artista que yo trabajé, no como cantante, tú sabes que yo tengo un nivel empresarial, que yo trabajé el último artista. Aquí no se droga, aquí no hay droga. ¿Qué fue, Rochy? ¿Qué fue nada para contar? Chacolta. ¿Estás aprendido? La verdad. Ahora mismo no. No, ahora mismo no. Cuando estaba trabajando, ¿cuál estaba aprendido? Sí. Un arbolito. En todos lados se hablaba. Inmediatamente me lo volví y dije, tranquilo. Porque... ¿Qué pasó entre ustedes? Porque ustedes tenían una amistad, estuvieron presos juntos, hicieron mucha vaina. Entonces... Yo quiero saber. Tú me quillas, pero tú estás analizando a ver si es verdad. Dije que me va a dar el contrato los domingos. Oye, mira, eso es mío ya. Aquí voy a venir todos los días. Todos los domingos yo estoy aquí a la misma hora. Y tú supiste. Y tú sabes que me hace par de videos tú hablando mierda también. Porque el camarógrafo es más duro. Mira, háblame. ¿Qué pasó con esa? Esa me duele. La relación tú dices corta porque me choca mucho que la mitad de ustedes se rompieran porque ellos estuvieron presos juntos. ¿Tú me entiendes? La máxima. La máxima. Entonces, era rumbo y everything. Entonces, ahora, por un secundero, yo ahora mismo no... No un secundero. Mira, claro. Yo no puedo ver un colega que yo creo en él, como persona, como hombre, permitir como que lo pisoteen. Porque yo o saco cara por ti, y si veo que tú no cenas por ti, yo me voy a mover porque yo no puedo hacer el pleito solo. Y más un pleito tuyo. ¿Entiendes?
Recuérdate que eso va, la relación de nosotros también va con Grillo, porque también es hermanito. Claro. Y siempre lo voy a amar, lo voy a querer echar corta, por a nivel, la música, loco, a veces arruina muchas amistades, porque hay muchos colegas que no están preparados y no entienden de que esto es un negocio sucio. Un negocio el cual artistas están dispuestos hasta firmar su alma con el diablo, loco, para llegar al éxito. ¿Entiendes? Porque que la pobreza hoy día es tan grande, monstruo, que tigres hacen lo que sea por alcanzar su objetivo y darle una mejor vida a su familia. Y cuando yo veo que un colega no está dispuesto a ensuciarse y a entender de que yo sé lo que estoy haciendo y tú estás claro que yo lo sé y tienes que respetar mis decisiones, yo me voy a mover. Pero te voy a explicar dentro del fallo. A mí me han usado pila los tigres. Han usado pilas, incluyendo a mis colegas, y también a ustedes les ha pasado, porque eso pasa. En la vida del hombre eso pasa, y pasa a menudo y pasa a diario. Y tú dejas que pase hasta un tiempo, y después tú decides ver si la persona en verdad te coge el cariño que en verdad tú te mereces por tus acciones y por tus creencias hacia lo que él en verdad quiere representar y ser mañana. Hubo un problema con Tali. Cuando él monta el disco con Tali Goya, pasaron dos. Mira, cuando Tali me tiró el trompón a traición, porque eso no era. Tali llegó, saludó, me lo mamó, me la envió, saludó a todos los tigres que estaban en los deep, habló con la gente, llama a Chacolta para afuera y llama a los tigres, vean para acá, prendan la cámara, voy a grabar. Yo estoy haciendo una vaina que íbamos a hacer un podcast, Boston the Podcast, y lo íbamos a hacer, y viene el tipo. Y de repente, ¡pa!, me suelto un trompón. Y yo digo, oh, shit. Ahí me fui con el juidero y le di un par de trompas también. Pero la cuestión fue que como un colega mío, hermano mío, como tú acabas de decir, permite que otro artista... bro, mira, ellos trataron de destruir el proyecto. Mira, en los chelitos, manito. Con esa acción. Y quererme bajar raya. ¿Entiendes? Y por eso yo le enseñé a él que me faje con Paribuy de verdad. Para que tú veas que es un tigre de verdad, con los cocos para el éxito, mamagüevo. Que lo último que le prometí a mi vieja, el silencio de muerte, fue que yo voy a alcanzar el éxito, loco. Y voy a dejar a mi familia y mi tigre. Oh, sé, nigga. Tú estás loco. Tú sabes lo que tú enterras a tu vieja, mamagüevo. Y decirle, mira, ahí, el último que le ve con vida, fui y le dije, mira, tranquila, que yo le voy a pegar el disco a los tigres, doña. Cuando se me sane mi dolor, o cuando me dé, yo le voy a meter el disco. Y le meto 700 discos más, porque yo sé. ¿Entiendes? Entonces, esos tigres, en verdad, monstruo, quisieron destruir algo permitido por colegas míos. Entonces, cuando yo voy y me fajo con Guariboa, por la falta de respeto que quiso hacerle a mi nombre también, una de las cosas que más le picó a él, le dolió a Tali, fue eso, que le dolió de verdad. Y su gente me llamaron a mí, que por qué yo hice eso, que lo digo, nada, nega, porque que yo, él, sí, Ese pusine, yo le medio el 700,000 veces a él, straight up like that. Yeah, and I'm saying that, I'm not talking about the artist. I'm talking about the man, he's a pussy nigga. That's the man. ¿Entiendes? Because he does a lot of pussy shit. ¿Cómo te sugiere a ti? Entonces, espérate, ¿por qué se fue dañando la relación? Espérate. Ok, explícame la relación. Entonces cuando le digo al monstruo, él tiene un disco que le dio $5,000 a Tali Goya, que lo engañó todo. Para conseguir la data, yo tuve que decirle a Lincoln, me voy a tirar con tres tigres para allá al mao, te voy a desmantelar el estudio, aunque no lleve el diablo. Mira, va, entrega el disco. Después de un año, cuando entregan el disco, que le digo, porque hay presión. Yo estoy viral con el Popolú, porque ese pana agarró ese video y se lo mandó ahí y lo distribuyó. ¿Tú sabes lo que hizo, monstruo? Digo, me voy a montar en el disco contigo y tal, y con Dembow, que te voy a pegar. Ese disco salía pegado, manito. No le pida permiso a él. Fuerza la data de video. Tal y lo dejó plantado con un set de video grandísimo en Lowell. Una falta de respeto, loco. Con el chamaquito, porque tal lo que quiere era grabar conmigo, montarse conmigo, yo no lo permití. Pues yo le dije a alguien, nigga, you gotta suck my dick, you crazy now. You will never, loco. So, Tali. Entonces, cuando no dejó que le dije, te voy a pegar, porque ya yo estoy viral con Tali. Yo no quiero grabar directamente solo con él. Ya te tengo a ti en el medio, se está trabajando tu proyecto, ven, que tú eres que va. So, espérate. Para tu canal de YouTube. Para entenderlo, escucha. Llamo a Tali. Entonces, a Tali, permiso. Tali dejó a Chacolta con un set de videos ready plantado y no grabó. Como una maldita popola, el disco ese que yo mismo fue que Lincoln lo mandó por mí. Después de un año, monstruo, yo fui que empecé a meter presión y dije, pero ven acá, abusador, esa loquera, vaina así, nada más no es esa, porque hay más. Entonces, monstruo, y yo le dije a él, cuando me voy a montar en el disco, le digo, tú tienes el éxito seguro a nivel estadounidense, todos los tigres van a ver ese video
y ese disco, porque yo le voy a tirar en el mismo disco. Estate tranquilo, Chacolta, le digo, estate tranquilo, yo sé lo que está haciendo. Estamos viral, loco. Está bien, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Vamos a medir este podcast con los que están diciendo en Estados Unidos. ¿Cuáles son? ¿Qué? No, ¿cuáles son? Diga, los que saben hablar y que te pueden hablar. ¿Tú? ¿Te tienen a Miladín, monstruo? ¿Aquí qué fue? ¿Te tienen a Miladín aquí, manito? ¿Qué fue? Trae. Dale, ahora la pregunta. Dale a ver. Ese chequeño como que no se apaga. Ok. Oye, que lo que escucha que lo que es, Miladín Lochelito. Me hablaste de Massachusetts y nada más me mencionaste a Chacolta. No, 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 porque él me preguntó, fue. Ya, ok, pero ¿qué? ¿No hay artistas ya en Massachusetts en realidad? Sí, claro, claro. Mira, ahí está Loki M30, ahí está Ray Diamond, ahí hay un par de tigres. Lo cual no apruebo muchas de sus cosas que hacen, porque yo lo que le digo a ellos, monstruo, mira. Rey Daimon sale con unos disparates que se va a retirar. Fulanito sale con otro toyo. Yo no entiendo cómo que está el movimiento. En verdad, yo no lo comprendo. ¿Tú sabes por qué? Porque están llenos de talento, han invertido. Pero ellos tienen una canción que suena bien y ya piensan que sabe. No, monstruo, no. Es que tienen que invertirle a todita. Ellos quieren invertirle a una. No. A la que viene los tigres del patio le dicen, mira, está ahí. Le roban los cuartos, ahí ellos le dan los cuartos. Nosotros le hicimos una entrevista a Wiso.7 y tú hiciste un comentario. Está engavetado todito ellos, monstruo. Tengo el género de Boston engavetado. Pero Wiso, oye, tú me preguntaste el movimiento. ¿Sabes por qué no te quería hablar ellos? Porque lo tengo una gaveta todito. Sí, no sonamos nunca, bro. Pero escúchame, escúchame. Tú viste la entrevista que le hicimos a Wiso.7. Subiste una story diciendo que le dé gracias a Dios que no lo topamos. Que no se toparon aquí. ¿Qué hubiese pasado? Porque no sé qué es lo que pasa, amigo. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una incógnita que cuando él me ve, él me va a tirar un fuetazo. ¿Tú entiendes? Entonces tengo que estar preparado. Ya. Porque el tipo siempre, yo no sé si es por sonidita, pero que él no es sonidita. Entonces digo, no, de verdad. Entonces él no tiene que estar de acuerdo con mis ideas. Está heavy. Pero dame banda, mamá, ¿cómo que eres? ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, he visto que ha puesto un par de comentarios de que salió de preso y vio que la pámpara estaba prendida. Y yo, hay que engancharse del loco. ¿Cómo y me tiró un par de rafagazos. ¿Tú estás escuchando, verdad? Pero y yo sentí como bajito, que no era la introducción adecuada hacia mi persona, porque yo estaba medio loco. Y yo lo encontré así para atrás, pero a nivel de arte, una estrella musical que apoyo su talento hasta el final. A nivel de persona, bacanísimo también, pero de que tenemos esa contradicción de que no estamos de acuerdo en muchas ideas. Y mira, te voy a explicar algo. Gracias, Wilson. Hablando de eso, Habichuela City de Mixtape, volumen 1. Los artistas de Massachusetts, habían como 21 para el disco, que ya va a salir. El primero que mandó la voz fue él, para que tú veas. Wilson. Sí, para que te lo sepas, eso le agradezco eso. Eso fue motivación suficiente para mí. Cuando yo lo contacté a todito, John Gira, Ray Diamond, D. Brown, el movimiento entero, él. Baby Glover, el hijo tuyo. No, no, ese es un muchacho, ya le dio la mano. Oye, Teto, mira, Ya se le deja a Novato fuera también, por demagogia. Pero ven acá, ¿cómo que Novato? Monstruo, vamos a hablar la lógica. Somos hermanitos. Pa' aquí, pa' allá. Tú llegas con tu hermano a mi casa. Y yo tengo un baby en una teragua. Yo te voy a cobrar para entrar. No. Dañó la amistad de mí. Yo con mi seguridad y mi hermano, que yo sube a la red de anoche. ¿Cómo así? Están en dema, lo escúchame, sí, escúchame, sí, monstruo. Yo le dije a él. Con seguridad. Pero abusador. Háblame de eso. No, porque son las 4 de la mañana, ando en alta. Le digo, pero abusador. ¿Y cuánto tú le pagas seguridad? Espérate, su hierba, tú sabes. Y a veces, tú sabes, lo pongo a cingar con un par de pueblos por aquí. Mira. ¿Cómo tú? Y yo le digo, pero ¿tú crees que son 2 días tú conociéndome a mí? Pero la hierba que nosotros nos fumamos, como uno comparte y como uno come, es una falta de respeto, loco. Tú estás borracho, le dije. Dije, mira a mí. Y después dice que mira, eso paga el hermano de él. Flaco droga, chara, flaco droga, mi hermano, te amo, te quiero. Todo el tiempo oye, a ti. El nombre. Y yo le digo, flaco droga. Y yo, los tigres, oye. Digo, pero sí, pero el menos, o sea que me vaquea, tú estás loco, si tú quieres, tú estás loco, pero sí, el menos. Y él no supo el daño que le hizo, porque yo le voy a decir algo, mira, monstruo, un post mío vale 4. Si yo te cuento lo que yo te subí a tirar, nada más te voy a cobrar de ahí si tú me quieres con una entrada a mí.
Porque que son tigres que son amigos míos, loco. Que yo le doy payola. Una pregunta, Miladín. Como que es mi proyecto. ¿Cuánto vale un post tuyo ahora mismo? No, monstruo, ahora mismo que estoy en este podcast, es una vaina. ¡Ay! ¡Ahora mismo! ¡Ay, mira, me cuento! ¡Ay! ¡No, me subió el rating! ¡Me subió el maldito rating! ¡Hasta la teta! ¡No, no, no! ¡Hay que hablar! ¡Es una moña! ¡Coño! Entonces, volviendo al tema, he tenido que alejar a muchos colegas. En la baja, tú te das cuenta, monstruo. Entonces, mira qué pasa. Yo me preparé para la baja, porque la baja no fue que un personaje me reemplazó o se fue viral, fue que yo me quité. ¿Entiendes la diferencia? Uh-huh. Y óyete, porque yo sé que este podcast es más agresivo, Estados Unidos, right now. Ponlo claro. Te voy a explicar. Ponlo claro. La tasa de rechazo de Miladín Los Chelitos es tan alta en la Gran Manzana, en New York City, la capital del mundo, como se dice, que tiene una aceptación. Hay tasa de rechazo donde un proyecto, los seguidores se van. Como la de la japonesa, ¿te acuerdas? Que sí. Todos los seguidores. Todos los seguidores. Sigue ahí, ¿por qué? Porque es un proyecto que tiene una tasa de rechazo alta, pero es consumible, porque los tigres lo consumen. Cuando yo vengo a montar caliente, a decir lo que tengo que decir, porque yo sé, por certeza, de que la ciudad más grande de entretenimiento de nosotros aquí, que es Nueva York, tiene un interés en mi proyecto a diario, por mucho tiempo, porque ellos me apoyaron a nivel de la estrella. Yo soy una estrella en New York, bro. Entonces, mira qué pasa. Ninguno de los artistas de Nueva York ha poseído la tasa de rechazo hasta el punto de la aceptación, porque ellos lo han hecho con música. Yo he hecho la farándula que le ha remitido a todos sus artistas en general. O sea, vamos a poner la población de New York, vamos a ponerla enfocada todo en un artista. Ellos nunca han tenido la atención completa, porque está Adoba, está Fulano, está Perencejo. Yo desde Massachusetts acaparé la atención completa de todos los barrios y yo sentí el kick. Y por eso es que los artistas, ellos, tienen que ser mis fanáticos obligados. Porque los mismos tigres de los barrios le están apuntando a ellos. Miladín. Entonces, es en general. Un artista no ha acaparado tanta atención por tanta polémica, ni con su música por en general. Porque tú no eres fanático de Fulano y Fulano. Tú eres más de dos o más de aquel. Una de las dos. Ellos toditos se enfocaron en uno. Y por eso es el podcast más caliente. Porque New York City, la Gran Manzana. We just take over, nigga. We just took over the whole shit. All them podcasts, que fulanito, que Brian, que fulano, que el otro, que el fumador, que esto, que como el otro. El podcast, el cratero de podcast, el Mosmo también. Monstruo, tú estás loco. Esos tigres tienen cotorra. Oye, que lo que. Ya dijiste que es del podcast más duro. Ya, tú no eres un mamagüevazo. Y no me cortes el clip, dije yo. Y tú también, el otro también. El mongolo ese también. Y no me corte el clip. Este es para Instagram. ¿Quién? ¿Sabes por qué? Oye, ¿quién es el trapero más caliente? No, ahora espérate, coño. Loco tú. Yagayay. Yagayay tiene un peso en el negocio, manito. Y una palabra, la cual aquí no se va a pasar por alto, ni nadie se va a ignorar. ¿Y por qué tú te atreves a faltarle el respeto así? ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo estoy haciendo a nivel empresarial. Y él está claro de que a nivel empresarial yo sé lo que yo estoy hablando. Él tiene que respetarme y respetar mi opinión. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo escucho pasar el tiempo de acciones, de que él sigue apoyando mal hecha de los muchachos, teniendo él el liderazgo que él tiene, de la misma manera que él agarra y cubre a los muchachos y los vaquea con su disparate, él tiene que también que cocotearlo. Para que ellos reparen el daño. Entonces, ellos hacen el daño, lo llaman a él por el mismo respeto que tú acabas de decir. Él viene y llama a los tigres le bajan, ¿entiendes? No reclaman lo de ellos y ellos coronan allá. Y los tigres de él, picando, y él arreglando problemas. Que yo sé, por certeza, porque yo he tenido pila de roce con él. Por eso mismo, por vaina mal hecha que han hecho los muchachos y él viene a apoyarlo, ¿entiendes?
En apoyarlo. Quiero un filtro y para los tigres de New England con el loco ese, tú, que está promocionando ahí el DJ ese, para no llenarme y detonártelo. Que te lo depuro y tú sabes que el puré no sale del colador. Lo paso por el colador de nosotros y crees, oye, le busco el fallo de una vez y se le pongo. Mira, se habla mucho de un monopolio a nivel musical en Nueva York, en el movimiento del norte completo. Y se rumora mucho. De eso también. Se rumora. ¿Cómo así? Pero es parte de ese movimiento, de ese monopolio. ¿Y esa lo que era tú? Claro, monstruo, porque que tú te apoyas, sensato. Y esos tigres, a los dos. Oye, ahora. Y el fiestecito. Oye, ahora. Con la fiesta que yo hago. Escúchame. Con los tigres de tuyo. Escúchame, escúchame. Para que tú le llegues al flow. Ninguna de esa gente apoya a Sensato tampoco. Menciona a un tigre de Nueva York que apoya a Sensato como yo lo apoyo. Así también Nelly, también una chulería con Nelly, una vaina. Ey, con Nelly no, loco. Nelly también. Nelly tampoco, que Nelly también está frío aquí porque Nelly ha venido aquí a grabar con un tigre de corazón. Yo estoy más frío que él. De corazón lo a él. Está ahí quien, sin beneficio alguno. Oye, ok, déjame terminar la pregunta. ¿Tú crees? Se rumora mucho que Yagaya es la cabeza del monopolio del movimiento del norte. Tú como que sabes tanto del movimiento y que sabes más de lo que se mueve detrás de la cámara. ¿Tú me puedes confirmar eso? No. ¿O él no es parte de ese monopolio? No, él no es la cabeza. ¿Pero es parte? Él es uno de los manipuladores más grandes detrás de la cortina. Porque oye que lo que pasa, he's a sweet talker. He's sweet talking, niggas. I'm an aggressive talker, I'm a seller. You know what I'm saying? I sell you my shit, nigga. You buy my shit, Or it's gonna be an issue, but you buying something, nigga. He's sweet talk you like, you know, he's one of those. And that's dangerous. That's dangerous for the movement. Mira, yo me eduqué, monstruo, de preso. Yo he hecho mucho tiempo preso, 3 años y medio, 2 años y medio, 2 años. Yo me eduqué de preso. Yo leía muchos libros, marker en conocimiento en inglés, lo traduzco en español. Para que la vaina sea más educada, con más profesionalismo. Y cuando yo le echo frente a esos personajes que tú estás hablando, como Max Escobar y el bro, esos tigres saben de que ellos no pueden forzar con mi marca. Porque yo les saco cosas al aire a ellos que yo lo avergüenzo de verdad. Es que me la voy a ahorrar. Porque en verdad no me interesa. ¿Tú entiendes? Porque ese no es el objetivo de este podcast. Pero tienen una influencia muy grande en lo que pasa detrás de la cortina con los muchachos. ¿Entiendes? Una influencia muy grande. Y más encima de los muchachos de New York City, de Boston. No sé en Providence, por certeza, tú sabes, no sé. Pero me imagino que por igual. Pero él... Aquí no tanto, nunca he visto. Mira, eso, es que tío. Yo no puedo ver un competidor o un empresario que llega a un punto donde capitalizan y el movimiento se desgrana y no quiere volver a reinvertir, para volver a reconstruir. ¿Tú estás entendiendo la lógica? Los tigres quieren seguir premiando un movimiento que está explotado ya, monstruo. ¿Tú sabes la vergüenza que da que los tigres en otros estados, otros países, como Europa y la República Dominicana, dicen que nuestro movimiento es lo que es una mierda? Porque uno no se puede asentar a dialogar y arremeter contra los artistas porque es violencia, monstruo. Yo mismo estaba medio moco en venir para acá. Claro, ¿qué fue? Estamos casi. Así no. Habla con los tigres. ¿Entiendes? Entonces, monstruo. Mira, yo no sé qué imagen tú tengas de mí. ¿Tú me estás entendiendo? Tú eres lioso, loco. Pero, no. Yo te he visto haciendo un par de líos en las redes, en la página esa. No, yo le monto caliente. Entonces viene el par de la pilo pauta. Y le suben los ratings y toda la vaina. Y sube hasta los precios. Entonces, es peligroso. ¿Qué es lo que tú me dices ahí? Yo compré esa hora en 25, ahora en 50, pero me la puse. Tú supiste. Dime, entonces. ¿Qué te explico? Tú dices que tú eres una marca. Massachusetts. Estados Unidos, el norte entero. La más agresiva. ¿Agresiva, monstruo? No, es agresiva. La más agresiva, cuando la más controversial. Cuando yo entré en movimiento... Este mamá huevazo. ¿Quién es este tigre? ¿Tú me estás entendiendo? Yo entré en movimiento como un manager. Yo no entré en movimiento como lo que soy ahora, Trapa al Mundo. ¿Le llega? Uh-huh. Yo estaba tratando de apoyar a los artistas locales de Providence, Rhode Island. Saco es muerto ese, que no quiere sacar cabeza tampoco. Yo vi. Hay uno que cada vez que viene el lápiz, que canta, ¿cómo que se llama? que no, ¿cómo que se llama? ¿Cómo? Que cada vez que viene el lápiz,
es que le hace un tour. Y dura una. Ay, él es más promotor de lo del lápiz que lo de él. Yo no entiendo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo que se llama? ¿Qué sé yo? Un loco ahí. Etiquétame aquí los tigres cuando vean este crimen. Lo etiquetan aquí al loco ese. ¿Ustedes saben cuál es? De que se te olvidó el nombre y de todo. No. Porque es que yo lo veo ahí. ¿Cómo que se llama el loco? ¿Tiene miedo? No. Pero dímelo de allá, compadre. ¿Cómo que se llama? Fuma, mío. No puedo hablar. Oye, y el rete otro. Rete, mira, espero que no me escriba un párrafo por lo que te voy a decir. Pero, es más, yo no quiero ni hablar de eso. Es que es demasiado profundo y loco. Ese hombre quiere guerrear conmigo. Tiene un par de años por desgranarme todo. Y yo digo, tranquilo, hombre, tranquilo. Y que yo quiero ser amigo tuyo, muy buen trabajo está haciendo. Los muchachos tienen que seguir el paso de RT. Te voy a explicar por qué. A nivel de... A lo rápido, porque yo quiero seguir diciendo... A nivel de Centroamérica, yo me robo un par de contactos de él también. Tú sabes que veo como que lo... Fui, diviértete, y le voy a seguir. Y hago un lío también. Gracias a él también. Porque yo entonces... Y los tigres tienen que aprender de ahí. No, ¿y cómo me viste? No, lo vi en RT, que lo estaba apoyando. Fui, apoyo full por el loco. Toma, que yo estoy demasiado loquísimo. Agarren eso por ahí, lo tienen. No fumo, verdad. Se me olvida, ven. Pasa, ven, que le voy a dar. Dime, ¿qué es lo que tú querías decirme? A mí muchas puertas se me cerraron cuando yo comencé así, como manejador de artista. ¿Me entiendes? So, I had to do like a setback. ¿Me entiendes? Sentarme a su reset y decir, coño, mira lo que Enrico está haciendo. Déjame ponerme para la vuelta. Se me dio la vuelta y ahora lo estamos haciendo yo en Enrico juntos. Yo llegué a Flow. Estaba haciendo un buen trabajo. Para allá, dime tú, Miradín. Oye, yo lo que quiero saber algo. Yo quiero saber qué tú estabas haciendo el día que recibiste la llamada de que tu mamá falleció. Yo tenía 19 años sin bajar para el patio, delincuenteando, tratando de buscar. Diría yo, tú sabes, el sueño americano, como todo dominicano. Y nunca quise llegarle a mi vieja con lo poco que tenía, porque es algo lógico. Y pasó el tiempo. Y ese tiempo pasó. Yo recuerdo que cuando me llamaron, yo estaba aquí, ella se puso mala, fue lo del COVID. Me dijo, no, vas a tener que venir porque ya está grave. O sea, yo sabía ya inmediatamente ya que ya duró 2 días. Monstruo, eso está tan cabrón, eso está tan cabrón que cuando yo saqué el pasaporte, bro, yo no tenía ni la ciudadanía americana, no tenía nada. Yo me fui a la embajada con el Social Security, yo no tenía ID, no tenía nada. Y yo le dije, me acuerdo yo, porque yo, tú sabes, soy americano, cuando buscan todos mis files, todo, no querían darme nada. Y digo, oye, le dije al oficial, ay, ¿de qué más pasa? Por un campo, no, era Argenca, mamá, está. El tipo parece que lo leyó en mí, monstruo. Y a las 2 horas, a las 3 horas me dijeron, man, se me van a buscar los expedited. Cuando llegué, ya me estaba esperando, era. Yo no estaba preparado, monstruo. Tú no estabas preparado para eso. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije a mi vieja, yo piso el país. También era, no, yo piso el país y yo voy a ser famoso. La gente me va a ver en la calle y se va a tirar fotos conmigo. Y yo piso el país, entonces era mi mamá. Y yo soy famoso en la República Dominicana, monstruo. Entre todos los tigres, entre toda la esquina, los tigres tiraban fotos conmigo. Y yo, eso me dolió porque yo quería que mi mamá viera a su hijo delincuente, que ya iba a cambiar su vida, monstruo. ¿Entiendes? Y si Miradín se monte, eso me desgranó todo, fue. Porque para ese era mi motor, ¿tú entiendes? Entonces, el éxito mío dependía mucho del apoyo de ella. Por eso fue que el proyecto se jamaqueó, porque cuando ella no, yo estaba preparado para eso. Y lo cabrón de todo, que entonces el productor mío, a los 2 días está enterrando a su mamá también. Y recuérdate, cuando estaba tirando con Nico, el proyecto estaba pompeando. Estaba pompeando fuerte el proyecto. Y bajo con eso. Ahí fue que me desahogué con lo del mayor también.
que eso fue algo también que me ayudó a ¿te entiendes? Porque fue un proyecto que ameritó tiempo para yo poderlo hacer. Y eso no recuerdo la realidad que yo estaba haciendo, ¿no? ¿Qué tú opinas del bullying que se te ha hecho a ti en las redes sociales con la foto que tú subiste, tú llorando por lo que pasó? No fue una foto, fue un video. El video, sí. Eso fue un video. Yo recuerdo que en las redes sociales me estaban tan... Por eso que te digo, ahí que tú sabes más o menos cómo son las plataformas y qué tanto es la fanaticada de los artistas monstruos. Yo sé, los tigres que me siguen a mí son tigres leales a mi proyecto, monstruo. Y se bordaron en amor y en apoyo. Y gracias a mis seguidores, los mejores del planeta, los que me siguen todo el tiempo, lo digo, en apoyo. Y yo subí una foto llorando porque mi mamá todavía tiene esperanza de vida, ¿tú entiendes? Ella tenía esperanza de vida, ella estaba mal, pero ya se podía salvar yo. Y yo te voy a decirlo a ti, ¿qué hombre puede apuntarle a otro hombre por llorar a su mamá pidiendo oración en cualquier parte del mundo? Tú estás loco, monstruo. Eso no relaja, monstruo. ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas de que me da lástima de la persona que haga eso, porque hasta ese punto ha llegado la malicia y la maldad del ser humano, donde no respeta ni siquiera el dolor de... Y mira, al otro día mi mamá se muere. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No respetan el dolor de una persona, ¿entiendes? Por más odio que yo pueda tener hacia una persona, hay un odio personal hacia ti, o sea, no hacia tu vieja, hacia tus hijos, son cosas sagradas ya. Y eso en verdad lo que me da lástima. No me afecta en lo personal ni en lo mental absolutamente nada. Lo que me da lástima, ¿entiendes? Porque una persona que haga eso, en verdad, creo que en no tiene cabida en posiciones importantes en el futuro. No las recibe. ¿Sabes por qué? Porque va a seguir proyectando la misma maldad, el mismo odio en cualquier entorno que se le presente. Eso va a ser una persona fracasada el resto de su vida. Por eso tengo lástima. Ya para ir finalizando, yo quiero que tú le des un consejo a todas las personas que conforman el Movimiento del Norte y que le explique un poco la visión que tú tienes con el movimiento para que te amen un poquito, loco, porque a ti te odia todo el mundo, ¿eh? No, oye, ¿qué pasa, monstruo? Eso es algo normal cuando tú haces las cosas que yo hago. La visión es siempre la unión, monstruo. La unión, la comunicación. La comunicación es la clave al éxito. Muchos negocios aquí fructíferos de los muchachos se le han tronchado por falta de comunicación, por falta de humildad, falta de entendimiento, falta de toda esa clase de cosas que te estoy diciendo. Y mira cuál es la preocupación más grande. Que pasa el tiempo, artistas suben, pierden sus posiciones, que se mantienen. Hay artistas que hoy en día en el norte que están arrastrados, manito. Que están viviendo arrastrados de su Instagram prácticamente. Porque no tienen un disco pegado. Y si en el patio, que es una plaza más amplia, pasan ellos trabajo, imagínate aquí. ¿Qué fue? Entonces, hay que fomentar más la unión. Y el respeto al nuevo talento cuando hace la inversión, que ese es el problema. Cuando la nueva sangre quiere entrar al juego y los artistas distorsionan la vuelta, porque ustedes no están entendiendo. El artista que se posiciona tiene un mecanismo de autodefensa para defender su posición. Todos lo tenemos como competidores y no quieren dejar a los chamaquitos meter el guante. Y le voy a mandar un mensaje a los Tigres de Santo Domingo, los artistas del patio. Yo tengo una carpeta con nombre de ustedes, inversión, fecha, hasta ahora, de los muchachos que han invertido en el movimiento, porque yo me he sentado con todito ellos a hablar. Es ridículo. El porcentaje es ridículo. Oye, es un porcentaje tan alto que si yo lo digo, eso es lo que da vergüenza. Y ustedes no han podido ayudar a un muchacho de esto a que por lo menos dé un jumpazo. Y se meta 100,000 trapos seguidores para que haga algo para su familia, para su corito o para la misma ciudad como movimiento. Se han lucrado, se han beneficiado y le siguen sacando cuarto a los muchachos. Y ninguno de ustedes le está respondiendo a ellos por sus inversiones. Los Tigres del Patio. Te cuento los Aracaquico, los Yomel, los TV Goon, los Fecho, los Furanito, los Paramba. Oye, el género entero del patio en la misma charrería. Vienen aquí, recogen. Par de featuring
pican con los muchachos, un par de fiestecitas, se embalan, le dejan los discos, pero no le dejan ni el release ni el video. Y ahí están los discos donde han estado pileta de tiempo. Los Tigres del Patio. El Hueso, mi gente. $10,000, $8,000, $5,000. El Hueso, mi gente. Miladino Chelito en la casa. Ángel Records TV Show. Un aplauso. ¿Qué es lo que?